Hoy un programa especial para Dímelo Tú desde Arte Va, la Feria de Galerías de Arte en Buenos Aires, desde el espacio del Grupo Más con la colaboración de L'Oréal París. Vamos a tener un encuentro muy especial con Guillermo Rux, un gran maestro de la pintura argentina, un hombre que transmite en sus cuadros la belleza que realmente lleva adentro. Aquí en Dímelo Tú, Guillermo Rux. Muchas gracias por todos los amigos y muchas gracias por haberme invitado. Me da muchísimo gusto estar con usted o con vos. Como usted quiera, como vos quiera. Usted manda. ¿Con vos? Con vos, entonces vos. Bueno, gracias. Una vez, hace pocos años, Guillermo me contaba que había tenido una experiencia muy especial, ¿no? Caminando en un museo de Nápoles, había estado cerca de diferentes lugares recorriendo obras y de repente entró en una sala muy pequeña donde se topó con una obra que le produjo una situación especial, una sensación especial, ¿no? Que le produjo hasta miedo, era tan bella que le produjo miedo. Bueno, en un momento que se discute el problema de la belleza, ¿no? Yo tuve esa experiencia justamente en el Museo Arqueológico de Nápoles, que recorriendo las salas, porque me interesa mucho la pintura pompeyana, y fui a Nápoles para hacer copias de la pintura pompeyana. Entonces cuando entré al museo, que estaba solo, porque pude pintar en el museo porque en las horas que no iba la gente, o sea que el museo estaba solo, y recorriendo las salas, de repente entré en una rotonda donde había un Eros griego. Y retrocedí, me produjo temor. Era tal la belleza que comunicaba este Eros que me produjo miedo. Ahí entendí de cómo la belleza, en su grado máximo, transforma a las personas. No es pacífica la belleza, produce miedo cuando uno está frente a la belleza. Es una imagen particular, ¿no? Pensar que la belleza produce miedo, pero es bastante claro lo que nos cuenta. Algunos pensadores dicen que la belleza de alguna manera se puede equiparar a la verdad, ¿no? Es como encontrarse a veces da miedo la verdad. Porque la belleza es una revelación. Es la revelación de un algo que está fuera de lo que nosotros podemos percibir cotidianamente. Es algo sobrenatural. Es algo que está fuera de la concepción, fuera del conocimiento humano. Por eso es la verdad en estado puro. Entonces, cuando uno se enfrenta a la verdad, como se enfrenta a la belleza, uno tiene miedo. No es común que esto ocurra. ¿Y a vos te da miedo la verdad? ¿Quién sabe si se podría soportar la verdad pura? En el común de la vida uno dice verdades, son siempre verdades medias. Siempre verdades medias. Claro, uno piensa que todo el tiempo tiene que estar diciendo la verdad o que necesita que los demás le digan la verdad. Comúnmente, ¿no? Pero uno dice la verdad o cree que dice la verdad. Con la mayor buena fe, ¿no es cierto? Decimos la verdad. Pero estoy hablando de la verdad, de la verdad trascendente, de la verdad que comunica con la creación, con el cosmos, con el destino del hombre, con el origen y destino del hombre, ¿no? Si hablamos de vocación, ¿no? Leí por ahí que en algún momento transitaste el error, perdiste el tiempo queriendo ser otro. ¿Cuándo? Forma parte de la verdad. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Claro, buscar la verdad, ¿no? Buscar la verdad en vos o buscar en otro que lado. Es un camino infinito, porque uno se pasa la vida tratando de encontrarse, ¿no? Sí. Durante los primeros años de mi vida, durante unos cuantos años, yo tenía una idea de lo que quería hacer.
una idea. Pero no hay que tener ideas de lo que uno quiere ser, hay que ser, no querer ser, ¿no? Y yo quería hacer esto, o quería hacer aquello, o quería pintar de una manera, o quería pintar de otra manera, o quería cosas. Y en realidad no hay que querer pintar, o hacer, o crear de determinada manera. Hay que hacer eso que uno hace porque es lo único que puede hacer. ¿Y cómo se...? Y para eso hay que poder aceptar las limitaciones. Eso implica aceptar limitaciones, que es la parte más difícil. Pero si no aceptamos las limitaciones, no somos lo que somos. ¿Y cómo fue el camino de llegar a ser? ¿Hubo un instante en el que el dibujo, la línea, te permitió encontrar ese objeto que no estaba todavía, que era abstracto? ¿Encontrar ese lugar? ¿Encontrarte vos mismo? Realidad, en realidad, ¿cuándo fue el momento que en realidad hay un dibujar, que eso lo he hecho siempre desde chico, ¿no? Pero el dibujar o el hacer el oficio o la manera, es una parte de la cuestión. Lo más complicado es la vida. Más que el hacer. El hacer es una consecuencia. En realidad uno puede hacer lo que hace cuando acepta los límites, las posibilidades, cuando se acepta a sí mismo, ¿no? Porque el mundo nos ofrece cosas, nos ofrece, no, se hace esto, se hace aquello, se hace esto otro, no puedes hacer esto porque ya no se hace más, habría que hacer esto otro porque no estás en época, o mirá lo que hizo, o ya esto no lo hagas porque esto fue el año pasado, este año no es. Sería ser fiel a uno mismo sin importar lo que los demás exactamente digan, lo que los demás hagan, lo que se usa, lo que no exactamente se usa. Exactamente. Solamente cuando uno llega a poder averiguar o saber cuáles son las propias necesidades y las propias limitaciones, prescindiendo completamente de otros factores, es cuando uno empieza a encontrar de a poco un camino. O sea que el camino sería de verdad escucharse. No hay otro camino. Sin importar lo que pase alrededor. No hay otro camino. Y contraviento y marea. Absolutamente. ¿Y cómo fue ese contraviento y marea? Porque difícil. También había contraviento y marea. Claro. Había vocación también de ser un maestro en aquellas tierras del norte con unas estrellas y unas noches inmensas cuando trabajaba como maestro de escuela en Jujuy. Sí. En Jujuy, ¿no? Sí. En Jujuy. Sí. Sí. Vocación, yo no sé si era vocación. Yo diría que era necesidad. Porque si decimos la verdad, hay que decir la verdad. No era vocación, era necesidad. Me fui al norte porque no tenía plata y tenía que vivir de lo que hacía. Y como no quería dibujar ilustraciones y hacer en la ciudad, la cosa era muy difícil, entonces encontré un trabajo de maestro en lugares perdidos donde podía vivir humildemente, muy humildemente, y donde podía pintar y hacer mis cosas. Elegí ese camino. O sea, un camino que... Más como vocación, como una necesidad de encontrar algo que me favoreciera mi desarrollo, ¿no? O sea, que el artista, aunque, digamos, no tiene que proponerse ser. Vos eras un artista ahí mismo, en Jujuy, en el norte, siendo también un maestro de escuela. Lo primero que tenemos que decir... Donde sea eras un artista. Lo primero que tenemos que decir es que borremos la palabra artista. ¿Por qué? Es un poco peligrosa. ¿Sí? Uno hace cosas. Creérsela, decir. Uno hace cosas. Si es artista o no es artista, y si es arte o no es arte lo que hace, el tiempo lo dirá. Yo creo que es bueno ser un poco más prudente. No hay obras, no hay obras de arte, hasta que hay un consenso del tiempo que dice esto es. Y no hay influencias, ni cuestiones que trabajen sobre la idea de que eso es arte o aquello es arte.